Gracias al sueldo que tiene con el DC United de la Major League Soccer, Edison Flores puede disfrutar de una vida llena de lujos y comodidades. Después de jugar en clubes como Universitario de Deportes, Villarreal B de España, Albor de Dinamarca y Monarcas Morelia de México, Orejas por fin encontró un buen lugar para gozar de todos los beneficios que ofrece ser un cotizado futbolista profesional. En el 2020, Monarcas vendió su pase al DC United de la MLS por $5.3 millones, y el mediocampista peruano firmó el contrato de su vida. Su buen desempeño en la Liga MX le permitió negociar bajo buenas condiciones, por ello consiguió un sueldo anual de $2 millones por cada una de las 5 temporadas acordadas. Este gran incremento en sus emolumentos le permitirá asegurar su futuro y el de toda su familia. El fútbol estadounidense también le ofrece una vida tranquila en una ciudad como Washington DC. Ahí tiene la fortuna de visitar lugares turísticos como el Capitolio, la Casa Blanca, la Catedral Nacional, el Jefferson Memorial, el Monumento a Washington, el Lincoln Memorial, el Pentágono, entre otras grandes atracciones. Aunque a Orejas no le gusta ostentar, a través de sus redes sociales sí se puede apreciar la gran inversión que ha realizado para comprar computadoras y consolas de videojuegos. Tiene toda la equipación de un verdadero gamer profesional. En sus constantes transmisiones en su canal de Twitch se pueden apreciar todas las comodidades que tiene para poder jugar placenteramente. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuánto invertirá Alianza Lima la próxima temporada para armar al equipo más caro en la historia del fútbol peruano? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. En estos momentos, la prioridad en los gastos de Edison está enfocada en todo lo que necesita Alba, su hija nacida en mayo pasado. El mediocampista de 27 años y su esposa Ana Siucho no escatiman en gastos para complacer a la pequeña, quien se divierte con una cantidad impresionante de juguetes y se viste con ropa de marca. Además, Flores tiene una gran residencia con todas las comodidades imaginables en una zona exclusiva de Washington. Tiene una piscina, un gran jardín y un pequeño gimnasio. Para movilizarse dentro de la ciudad, se compró autos de alta gama y el volante también complace a su esposa con valiosas joyas y relojes caros. Después de salir de Coyique, de un barrio humilde en el distrito de Comas, Orejas ya no debe pasar 2 horas tomando el transporte público para llegar a los entrenamientos con su club. Su habilidad, buena visión y profesionalismo le han permitido escalar económicamente hasta asegurar su futuro, disfrutando de un gran sueldo y siendo uno de los futbolistas mejor considerado en el DC United. Edison puede sentirse realizado, hoy puede tener todas las comodidades que desee. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Edison Flores hizo bien en preferir la comodidad económica que le ofrece la MLS o debió apostar por el fútbol europeo? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cuál es el negocio poco conocido pero muy lucrativo que tiene Paolo Guerrero en el país. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.